Así es, Federico, se tienen los resultados de ADN de 82 muestras que se han enviado hacia analizar en el banco genético. El primero, vamos a ir leyendo uno por uno, perfil genético compatible en la mochila negro, es decir, compatible, cuando, y a partir de ahora cuando digamos compatible, es compatible con el perfil genético de Santiago Maldonado. La mochila negra que fue encontrada en la casa del Bolsón es compatible con el perfil genético de Santiago Maldonado. Sí. Después se detectó un perfil genético compatible en un buzo negro que fue entregado al juzgado por un amigo de Santiago Maldonado. Y se descartó la posibilidad de compatibilidad en las 23 muestras encontradas en los vehículos de Gendarmería Nacional Argentina. Se trata de 6 muestras recogidas de la camioneta Ford Ranger, 5 muestras de otra Ford Ranger, una muestra recogida de una Volkswagen Amarok, 3 muestras recogidas de un Benz Unimog, 3 muestras de una Amarok, 5 muestras de un camión Mercedes-Benz Unimog también. De ahí se descartó la compatibilidad. Después también se descartó la compatibilidad que existía en una muestra recogida en el cuello que presuntamente había utilizado Maldonado y en un pelo encontrado en la casa en la que vivió en la ciudad de Bolsón. Es decir, el cuello que misteriosamente había llevado a los perros adentro de la casa del Bolsón a encontrar la mochila de color negra, no tiene el perfil genético de Maldonado, y la mochila sí lo tiene. Algo, la verdad, bastante extraño. Muy raro. A ver cuál es la interpretación de la justicia de esto. Después, en los vehículos de Gendarmería Nacional se tuvo 14 muestras de material genético no viable para ser cotejado. ¿Cómo? Y es también, claro, no, el material genético que se encontró, la muestra no alcanza para ser cotejado. Y después se encontró una muestra no cotejable en el camión Iveco Eurocargo y también otra no cotejable en un Unimog. Estos son en los distintos destacamentos de gendarmería que se allanaron con el Bolsón y Esquel. Después hay 5 muestras que no son cotejables en la Volkswagen Amarok que se encontraron en uno de los destacamentos de gendarmería. 5 muestras no cotejables en otro Unimog. Perdón, y Nacho. También en el... un detalle más. Sí. En el collar que se encontró en el rastrillaje del 5, importante este collar del cual hablábamos, que se encontró en una zona geográfica en donde hay una vegetación que es compatible con la descripción que hacen algunos testigos, como la vegetación en la que Santiago Maldonado habría buscado refugio ante una avanzada de aproximadamente 8 gendarmes que llegaron hasta la orilla del río. Se trata y se identifica en la causa como el colgante tipo colmillo. Es una muestra no cotejable, o sea, no se descarta ni se afirma, sino que el material genético que hay en todas las muestras que no son cotejables no alcanza como para hacer una comparación de ADN entre esas muestras y el ADN que aportó la familia de Santiago Maldonado. El resto de las muestras analizadas por el laboratorio de huellas digitales genéticos no se detectó la presencia ni existencia de material genético. Nacho, cuando se habla... Bueno, a ver, vamos a resumir un poco. Hay algunas muestras que sí son cotejables y que indican que no hay compatibilidad, es decir, que no hay relación entre el ADN de Maldonado y algo encontrado en gendarmería. Lo poco que es cotejable. Tenemos, por gendarmería dividido... A ver, de positivo... Vamos a ir repasando, ¿no? Recién tiramos la información. Lo del comienzo tenés positivo. Lo de positivo tenemos... La mochila negra que se encontró en la casa del Bolsón. Y el buzo. Dio positivo. Y el buzo que aporta un amigo. Después, en una serie de muestras que se encontraron en uno de los destacamentos de gendarmería, se descartó la compatibilidad. Y en las otras muestras se detectó que el material recogido no es cotejable con las muestras genéticas. ¿Esto significa que se trató de borrar el material encontrado o que es chiquitito o es insuficiente? Porque cuando hablan de material no cotejable, ¿esto qué indicaría, Nacho? Que, ponele, lo lavaron, que le pusieron... la muestra... Sí. No, por lo... A ver, como dato sin interpretación, lo que significa es que la muestra que encontraron en una serie de vehículos que corresponden a uno de los destacamentos de gendarmería no son cotejables, es decir, la muestra no alcanza como para hacer la comparación con el perfil genético de la familia Maldonado y la familia Peloso, que es la parte de la madre, ¿no?
tanto Enrique Maldonado, que es el padre de Santiago, como Estela Peloso, si no me equivoco el nombre de pila, de la mamá de Santiago Maldonado, aportaron sus muestras de ADN y esas muestras de ADN se comparan con los registros obtenidos en uno de los destacamentos de gendarmería y también con otro de los destacamentos de gendarmería. En uno de los destacamentos de gendarmería, lo que se dice es que no es compatible, o sea, ya se descarta la posibilidad. Y en el otro se dice que la muestra encontrada no alcanza ni es lo suficientemente grande o no tiene la cantidad de datos genéticos como para compararla con el ADN que sí aportó la familia. No hay interpretación todavía sobre este dato, es algo que la justicia va a hacer probablemente en las próximas horas. Y mientras que todo esto sucede y se conoce, adentro están los gendarmes declarando, llegaron muy rápido, los trajeron en una camioneta, entraron por una puerta lateral a las corridas. Nosotros incluso registramos un momento de toda esa imagen en la cual van entrando al juzgado por una puerta lateral. Antes de esto, habían llegado tres abogados de Gendarmería Nacional Argentina que entraron por la puerta principal y sí confirmaron que iban a declarar los gendarmes. Faltaban 10 minutos para las 10 de la mañana, decía los gendarmes vienen a las 10 y 10 minutos después de eso se generó todo ese movimiento en las puertas laterales del juzgado. Bueno. Son los resultados que se estaban esperando, era la llave que estaba esperando el juez para destrabar el caso. Todavía no sabemos cómo la va a utilizar, pero lo cierto es que ya con los resultados arriba de la mesa se esperan decisiones. Nacho, a ver, puesto en blanco sobre negro, se había dicho, se había insistido al comienzo de la investigación que podían haber subido a Maldonado a las camionetas de gendarmería. Se peritaron 5 vehículos de gendarmería y las muestras dieron negativa o la sangre no es de Maldonado y las otras muestras de esas camionetas no son suficientes para decir si es sangre de Maldonado. Claro. O sea que hoy por hoy no hay ninguna prueba de que Maldonado haya estado encima de esa o adentro de esas camionetas. Quizás de otras sí, no sabemos. Claro, a ver. Pero de esas 5, no. A ver, por lo menos de 5 que estaban en uno de los destacamentos, no. No. De la otra no se sabe. Está bien, no de esas 5 no. No se puede afirmar ni tampoco descartar. No, porque...